Hello, good evening everybody. How are you today? Buenas noches, ¿cómo están? Hello. Hello, it's good to have you. Good here. Evening. Good evening, hello. Good evening. How are you? Okay, good to have you here, my dears. Qué bien tenerle con nosotros acá. Vamos a comenzar. We are going to start and I want to show you the present, the part of the platform we are going to work today. I would like to know if you can watch my screen. ¿Pueden ver mi pantalla? ¿Sí? Sí. Yes. Okay, perfect. So, it says, by the end of this class, you will learn how to use how to form statement questions using the verb be. In order to listen well each other, para podernos escuchar bien todos, mientras les doy la explicación, le voy a poner mute y les autorizo para que cuando sea el momento ustedes puedan quitarse también el mute. Ahí estamos. Okay, perfect. In the platform, you have a video that explains the formula, how you form the simple tense affirmative sentences with the verb to be. For example, you have the subject, the verb to be, and then the complement. For example, I am Joe, I am an English teacher, he is Mario, he is a mechanic, he is at work, and so on. So I recommend you to please go to the platform and watch this video as much as you can. Then you will go to the knowledge check. In this knowledge check, you have to fill in the blanks with the correct form of the verb to be. En este ejercicio se trata de rellenar con la forma correcta del verbo to be, que ya lo vamos a estudiar o a recordar. And then we are going to complete the lesson objective 1.11 that says by the end of this class, students will be able to exchange phone numbers. Vamos a tratar de completar también esta parte o al menos de dejarla avanzada for next Monday, para el siguiente lunes. For this, you have the 1.12 video that is about numbers. In here, you will study numbers in order that you, from 1 to 10, and then you will be able to say your phone number. Y aquí de una vez les quiero dejar la tareita que para el próximo lunes, ustedes traten de aprenderse su número de celular de memoria, by heart, ¿verdad? You can memorize it, que lo puedan memorizar en inglés. If you don't want to work with your own phone number, si no quiere trabajar con su propio número telefónico, just create one just for the example. Creemos uno solo para la práctica, para el ejemplo. Okay, here you have 1.13, tenemos el 1.13. In here you have to expand the window. Aquí usted tiene que expandir la ventana in order that you can go to the audio, para que pueda ir al audio, ¿verdad? Y ahí usted va a poder escuchar, okay? So the exercise is, let me see here. Okay, en este caso el ejercicio es listen to the conversation and write the correct phone number. Aquí usted va a escuchar la conversación y va a escribir los números que escuche. About David Medina's phone number, Sarah Corner's phone number, Stephen Carson's phone number, Nicole Johnson's phone number, Jennifer Miller's phone number, and Michael Ota's phone number. And then you send it to the answer to the platform. Okay, so let me stop sharing. Vamos a dejar de compartir esto, and then I will go to my presentation. Vamos a ir a la presentación que tengo para ustedes. So let me see the chat. Okay, so don't worry, Josué. I know that because of the rain, there are some internet failure connection. Okay, do not worry. If you have any problem with the internet, you can watch the video later. Si tienen alguna dificultad con el internet, pueden ver después el video. Okay, very good. So, let me talk about the verb to be. Vamos a hacer un refresh, un recordatorio de lo que es el verb to be y para qué nos sirve. Okay? We use the verb to be in present to talk about names, professions, nationalities, age, feelings, marital status. Utilizamos el verbo to be en el presente para hablar acerca de nombres, profesiones, nacionalidades, edad,
sentimientos o estado marital. For example, this man says, I am not single. I am from London. I am English. My favorite sport are tennis and golf. My brother is a dentist and my sister is a secretary. I am an architect. I am not happy. I am frank. Okay, so in here you see that we have some full affirmative sentences in short forms. Tenemos la forma corta de cómo conjugamos el verbo to be con el subject pronoun, con el pronombre sujeto, y la forma short o la forma contracted, la forma contractada, ¿verdad? I am puede ser I'm. He is puede ser his. She is puede ser she's. It is puede contractarse it's. You are puede contractarse you're. Y we are, we're. For example, I am Sarah and he is Jake. John is tired. He is in the bedroom. She is very young. She's only 12. It's 2 in the morning. It's very cold. You are from Italy. You are Italian. The cars are in the garage. Jim and I are classmates. So let me advance. Vamos a avanzar. So here you have the structure. For the affirmative sentences, we have singular pronouns, I, you, he, she, it. And you say, I am happy. You are at school. He is hungry. She is a nurse. It is big. For the plural pronouns, we, you, and they, we have, for all of them, the conjugation is are. We are early. You are students. They are quiet. For the negatives, see that you can say, I am not sad. You aren't at home. He isn't thirsty. She isn't a pilot. It isn't small. Vea que podemos contractarlas. Sin embargo, con I am not, no se puede hacer una contracción así. Solamente podemos contractar el subject pronoun, I, con el am y decir I'm. Pero la contracción como tal no se puede. Los demás sí, ¿verdad? Yo puedo decir you aren't, he isn't, she isn't, it isn't. Nótese que para he, she, it utilizamos is. Ok, we aren't late. You aren't teachers. They aren't noisy. Vea que aren't is equal to are not. Are not es la forma completa y aren't es la forma contractada. But what happened when I want to change the affirmative sentences into questions? What I do is that I move the verb to be at the beginning of the sentence. Cuando yo quiero convertir una oración afirmativa en una pregunta, yo muevo la conjugación del verbo to be al inicio de la oración. Mi oración afirmativa decía, they are happy. Ellos son felices. La pregunta dice, are they happy? ¿Son felices ellos? And I have only two possible choices. Para este tipo de pregunta, yo solo tengo dos tipos de respuesta. Affirmative and negative. And they can be short answers. Tengo respuesta negativa, respuesta afirmativa y puede ser corta. Sí y no. Por ejemplo, si yo digo yes they are, lo que estoy diciendo es sí. No solamente digo yes, sino que digo yes they are. Y para la respuesta no, no puedo decir solo no, sino que digo no they aren't. ¿Verdad? ¿Qué pasa con los singular subject pronouns? She is rich. ¿Verdad? Ella es rica. Si yo lo quiero hacer, la quiero hacer pregunta, digo, is she rich? Y las possible answers are yes, she is, or no, she isn't. ¿Cómo funcionan las contractions? Vea que para I am not, yo puedo contractar, como les decía, y decir I'm not. Uno, el subject pronoun con el verb to be, y digo I'm not, que es lo mismo que I am not, nada más que esta es la forma contractada.
For the negatives, it's not possible. Para el negativo, como ya vimos acá, no se puede, ¿verdad? En este caso, yo puedo decir, he is not. Y puedo decir, he's not. Vea que aquí estoy contractando el subject pronoun con el verbo to be. Pero también puedo contractar el verbo to be con la negación. Y puedo decir, he isn't. Y son la misma cosa. Decir, he's not, con he isn't es lo mismo, ¿verdad? En términos de significado. Aunque, pues vemos que se escribe distinto y se pronuncia diferente. You are not. You are not con you're not. You aren't. Es lo mismo. We are not. We're not. We aren't. They are not. They're not. They aren't. Quiero hacer la aclaración de que estas formas contractadas normalmente las utilizamos in the spoken English, en el inglés hablado. And normally they are used in the American and Canadian English. People from the UK, people from Australia, and people from other places in the world, they mostly use the full form. En el British English, por ejemplo, se utiliza más la forma completa. En cambio, en el inglés americano y en el inglés canadiense sí se usa mucho cuando están hablando. Por eso es que siempre las enseñamos para que no se sorprendan que a veces ustedes esperan oír así full, ¿verdad? He's not. Y escuchan he's not. Ustedes quieren oír he is not, pero dicen he's not o he isn't. Y así, ¿verdad? Aclaro también que la forma contractada no se considera una forma formal para escribir correos, por ejemplo, o para hacer cartas. No se considera formal, sino que más bien es una manera informal que se usa más para hablar. Ok, here I have more examples. Statements are affirmative sentences, negative sentences, and yes or no questions, and short answers. For example, I am a doctor. I am not a doctor. Am I a doctor? Yes, you are. No, you are not. You are correct. You are not correct. Are you correct? Yes, I am. No, I am not. He is from England. He is not from England. Is he from England? Yes, he is. No, he is not. She is busy. She is not busy. Is she busy? Yes, she is. No, she is not. It is a cat. It is not a cat. Is it a cat? Vea que cuando yo hago la question, siempre tengo que hacer una intonation. Tengo que hacer una entonación de pregunta, ¿verdad? Is it a cat? Yes, it is. No, it is not. We are ready. We are not ready. Are we ready? Yes, we are. No, we are not. You're hungry. You're not hungry. Are you hungry? Yes, we are. No, we are not. They are the same. They are not the same. Are they the same? Yes, they are. No, they are not. So this is the complete forms of the verb to be. Now, I have here more examples. You see, look at this conversation. Vean esta conversación. La persona le pregunta, what's your name? Y ella dice, Betty. How old are you? I'm 29. Where are you from? I'm from Argentina. Are you married? Yes, I am. De nuevo, to make questions, I have to move the conjugation of the verb to be at the beginning. Am I? Is she? Is he? Is it? Are you? Are we? And the answer, yes, you are. Yes, he is. Yes, she is. Yes, it is. Yes, I am. Yes, you are. If this is an affirmative. But if it's a negative, you say, no, you aren't, or you're not. No, he isn't, or he's not. No, it isn't, or no, it's not. No, I am not. Or you are not, you aren't, or you're not. Okay, so those are the possible short answers. Okay, what happened here?
aquí les voy a mostrar y lo voy a decir en español para que quede un poquito claro. This is the question words. Estas son las palabras for information questions. Estas son las famosas WH words. Palabras WH, ¿verdad? Comienzan con WH, WH. Y sirven para hacer information questions. Sirven para hacer preguntas en donde yo ya no puedo responder yes, I am, o no, I am not, ¿verdad? Sino que tengo que dar more information. Veamos cuál es la diferencia entre una pregunta con el verb to be, sin una question word y con las question words. For example, here. Is Sharon from the US? ¿Es Sharon de Estados Unidos? Here I have just two possible answers. Yes, she is. Or no, she isn't. Ahí solo tengo dos posibles respuestas, ¿verdad? Sí o no. Pero cuando me preguntan, how old are you? ¿Cuántos años tienes? Ahí yo no puedo decir, yes, I am, o no, I am not. No, me está preguntando, how old? ¿Cuántos años tienes? Entonces yo tengo que responder, and I have to say, I am 41. What? What is this? ¿Qué es esto? No puedo responder, yes, it is, o no, it isn't. No, no. I have to say, this is a computer. I have to give the information. Where are you? Where are you from? ¿De dónde eres? No puedo decir, yes, I am. No, I am not. No, tengo, I have to give the information they are asking. Tengo que dar la información que me preguntan. ¿De dónde eres? Where are you from? I am from El Salvador. Ok, eso no me voy a detener mucho en las information questions porque vamos a tener una clase específica solo para trabajar las information questions con el verb to be. Pero es importante que lo sepan desde ya que también se pueden hacer preguntas con esas words. Ok, here, again the questions. Remember that are, we use are for they, you and we. Are they happy? Are you here? Are we from Scotland? Yes, we are. Yes, they are. Yes, I am. Oh, no, we aren't. No, they aren't. No, I am not. Y si ya personificamos estos they, you, we, puedo decir James and Joe. James and Joe are they. Are they, ¿verdad? Son ellos. Y the girls, the girls, las chicas, son también ellas. James and Joe, are James and Joe Spanish? Are the girls sad? Is. Vea que is lo utilizo para he, she, it. Is he from Russia? Is she in the UK? Is it a toothbrush? Possible answers. Yes, he is. Yes, she is. Yes, it is. Or no, he isn't. No, she isn't. No, it isn't. What about if I take proper nouns? ¿Qué pasa si yo sustituyo los subject pronouns por nombres propios? Digo, is Peter a manager? Yes, he is. Is Jane a doctor? Yes, she is. Is the dog old? Yes, it is. O lo contrario, ¿verdad? The negative form. Remember that for am, am is only for I. Am I here? Yes, you are. No, you aren't. Ok, let's continue. Continuemos. This is an example. Aquí hay un ejemplo, ¿verdad? Ya conjugado con todos los subject pronouns en pregunta. Am I excited? ¿Estoy contenta? Are you excited? Is he excited? Is he excited? I mean, is she excited? Is it excited? Are we excited? Are you excited? Are they excited? So that's, if you see, am, are, is, are. And then the subject pronoun and then the complement. Okay, here I have more examples. Aquí tenemos más ejemplos, ¿verdad? Yes, no questions. Respuestas de sí o no. Are you a lawyer? Yes, I am. O podría haber sido, no, I am not. ¿Eres abogado? Sí. O no. Is he in the living room? No, he isn't. He is in the garden. Vea, aquí yo podía haber llegado hasta acá, ¿verdad? Con una respuesta de no, pero en este caso di información adicional.
¿Está él en la sala? No, está en el jardín. ¿Is your brother 24? Yes, he is. ¿Are your parents generous? Yes, they are. ¿Are the children at school? No, they aren't. WH questions. Where are you from? I am from Jamaica. What's her profession? What's her profession? She's an accountant. How old are they? They are 15 and 16. What color? So let me move this. What color is your umbrella? It's blue. How much are these shoes? $35. Okay, I would like that you can look for this chart. Quiero que vean este cuadrito. And I would like that you can take a picture. Me gustaría pedirles que le tomen una imagen. Because we are going to use it for the next exercise. Lo vamos a utilizar en el siguiente ejercicio. Okay, I will send it now to your WhatsApp group. Le voy a enviar ahorita al grupo de WhatsApp. Pero si usted le ha podido sacar una imagen, pues sería muy bueno que lo tenga. Perfect. So here you see a conversation that says, what's your name? Paul. Are you married or single? I'm married. Are you Australian? No, I'm Canadian. How old are you? I'm 30. Are you a lawyer? No, I'm a teacher. Is your wife a teacher? No, she's a lawyer. Where is she from? She's Mexican. What's her name? Anna. How old is she? She's 27. Okay, so what we would like to do now is to go to the breakout rooms and to ask each other these questions and provide answers. Lo que vamos a hacer ahorita es ir a los salones, a los breakout rooms, y vamos a hacernos estas preguntas entre nosotros y vamos a proveer respuestas. Do you have questions so far? ¿Tenemos preguntas hasta acá? Okay. Una consulta. Adelante. Una consulta. Adelante. ¿Utilizaríamos este mismo ejemplo o, lo cambiaríamos las palabras? O sea, digamos, are you Australia? ¿Le pondría El Salvador o continuaría así mismo? No, usted va a rellenarlo con su información. Por ejemplo, en el de Australian, usted lo puede mantener así. Are you Australian? Pero la respuesta es no, I am from El Salvador. O no, I'm Salvadorian, ¿verdad? O puede de una vez decir, are you Salvadorian? Yes, I am. ¿Sí? Yes, thank you. Perfect, perfect. Do you have more questions? ¿Hay más preguntas? Okay, if not, let's go now to the breakout rooms. Vamos a los salones. Please join when the invitation comes. Cuando la invitación le llegue, por favor, denle unirse. Okay. Hello, Selena, Paola, and Juliet. Do you have problems joining? Okay.
Okay, so Juliet. Okay, Juliet. Okay, Juliet, I have assigned you to a group. Ya la mandé a un grupo, Juliet. What's her name? Her name is, what's her name? Ah, es Alberto. How old is he? She is 40. He is 40, pardon. Abby. Are you married? Married or single? I am single. Are you Australian? No, I am Salvador. Salvadorian. How? Salvadorian. Salvadorian. Or from El Salvador? No, I am Salvadorian. Salvadorian. How old are you? I am 25. Are you a lawyer? What's her name? Her name. His name. Es el segundo nombre. Va, pero en el caso que ya no tengo esposo. Yo creo que lo solo nomás solo diría not. Recuerda esa parte, no lo noté, lo siento. Do you have questions? A ver, ¿hay alguna pregunta? Sí, una consulta. Va, sí. Dile, Claudia. Hola, va, digamos que yo le contesto que no, que soy soltera y después sigue la pregunta que... Ah, ya no aplica. Cómo... Ya no aplican las demás preguntas porque son acerca de su esposo, a menos que usted diga, I have a boyfriend, tengo novio. Entonces ahí sí puede continuar la pregunta, pero si no, hasta ahí terminan. Ok. Ya estaba nerviosa ella. ¿Verdad? Ok, perfecto. Okay. See you in a minute. Okay, lo veo en un momentito. Ok. Ok, thank you. Perfecto. Bueno, gracias. Ok. Bye. En la laptop, entonces ella me bloqueó el micrófono. Hello, is everything okay? ¿Todo bien por ahí? Hi, yeah. Hi, yeah. Hola, hola. Tenemos alguna, un poco de problema. Está lloviendo en todo lado. Tenemos interferencia. Yo sé, no se preocupen. Mire, traten de hacer el ejercicio. Si no pueden juntos, pues aunque sea cada quien, como proveyendo su información. La idea es que practiquen lo que se dice ahí, ¿verdad? ¿Sí? Bien. Ok, perfecto. Vale. No se preocupen, no se estresen por eso. Ahí en la plenaria vamos a hacer las correcciones de los demás y si ustedes no pueden participar en la plenaria, está bien. Ok, see you in a minute. Los veo en un ratito. Sí. Yes. Hi, everything okay? Are you and Laura? Todo bien. Decimos que bien. Perfecto, excelente. See you in a minute. Los veo en un ratito. Bueno, te puedo preguntar si tu novia es mexicana. Bueno. Espérate, ¿cuál tienes? Ah, mexicana. Everything okay? ¿Todo bien por aquí? Yes, yes, yes. Yes. Excelente. Excelente. See you in a minute. ¿Ok? Ok. Perfecto. Muy bien. How old are you? I'm 27. Are you a lawyer? No,
Hola. Hola, hola. ¿Cómo vamos, chicos? Hola. Tenemos dificultad de audio, no logramos practicar. Vaya. Ellos no, se escucha como interferencia, dicen mis compañeros. Está bien, no se preocupen. Con interferencia. Ok, no se preocupen. Lo que logren hacer, y si no, pues aunque sea solitos, la idea es que practiquen la pronunciación que estuvimos haciendo y ahora que regresemos a la clase. Ok, no se preocupen. Ok, thank you. Hacemos lo que se puede. Perfect. See you in a minute. Lo veo en un ratito. What's your name? Damos el espacio para que podamos pronunciar bien. I am Claudia. Hello. Hello, hello. Welcome back. Hola, hola. Bienvenidas. Hi, welcome back. How was the practice? ¿Cómo estuvo la práctica? Súper bien. Pasa que hay como problemas de... Hay problemas de interferencia un poquito. I know. Sí, yo sé, tenemos también dificultades con internet esta noche por lo de las lluvias, así que vamos a hacer lo que se pueda. Don't worry, no se preocupen. I just would like to ask two groups. Me gustaría pedirle a dos grupos si quieren participar, ¿verdad? Haciéndolo en la plenaria, de los grupos que hayan logrado hacer la práctica. Se los agradecería. So I would like to know who. Vamos a ver, tal vez el equipo, vamos a ver. Vamos a ver. Okay, el equipo de Josué, por ahí vi que sí Josué había logrado hacer conexión con su compañera o compañero. Hello, Josué. Hola, hola. Hola. Don't worry, Jose. Could you please share? ¿Le gustaría compartir con su compañera o compañero? Yes. Ok, perfect. Yes. Please. Okay. Yeah. Please start. Okay, con... Hola, aquí estoy. Okay. Okay. ¿Empiezo? What's your name? My name is Claudia. Are you married or single? I am single. Are you Australian? No, I am from El Salvador. How old are you? I am 23. Okay, perfect. Now change. Ahora intercámbiense. Ahora usted pregúntele, Claudia. What's your name? I am Jose. Are you married or single? I am single. Are you Australian? No, I am the Salvadorian. I'm Salvadorian or from El Salvador. Okay. Okay, next question. How old are you? I am 20. Okay. Are you a lady? Okay. No, perdón. No. La siguiente pregunta. Are you a lady? Lawyer. No, I am a student. Okay, perfect. Thank you. Very good. Well done. Thank you. Okay, next team, un equipo más. Tal vez el equipo de Marcela Linar. Queríamos hacerlo nosotros. Oh, Yolanda. Okay, Yolanda. Okay. Yo estoy en ese también. Ah, perfecto. Okay. Excelente. Adelante. Vaya, sería, what's your name? I'm my Ana. Hola. Hola. Hola, hola. Next question. Are you married? Or single, or single? I'm simple. Single. Are you Australian? Simple. Single. Mm-hmm. Single. Mm-hmm. Are you Australian? No,
I'm El Salvador. From El Salvador. I'm from El Salvador. O puede decir I'm Salvadorian. Okay. Okay. How old are you? I'm 27. Are you larger? No, I am physiotherapy. Okay. Ahora seguiría la siguiente chica. Okay. Ahora quién le pregunta aquí. My name is Judith. Are you Australian? No, I am from El Salvador. Are you married or single? I am single. How old are you? 25. Are you a lawyer? No. No, I'm y otra profesión o u ocupación. No, I am sales executive. Okay, sales executive. Y creo que hasta ahí. Hasta ahí, ¿verdad? Ahora, sí. Okay. ¿Terminaron? ¿Participaron todos? No, falta Roxana. Ok, Roxanita, are you there? ¿Quién me va a preguntar? Yo. Hi. Ana. Bye, está bien. What's your name? Roxana. Are you married or simple? I'm single. Are you Australian? No, I El Salvador. I'm Salvadorian, all from El Salvador. ¿Sí? No, I am from El Salvador. Okay. How old are you? 32. 32. Are you lawyer? No, I am a laboratory clinic. Okay, thank you very much. Good job, teams. Muy bien, muy buen trabajo. Okay, thank you very much. Because of the time, I won't continue with the participations. I want to mute you all in order that we can listen each other. Lo voy a poner en mute para ir finalizando esta parte de la clase y poder introducir el siguiente. Let me see. I'm just making sure that you can watch my screen. Sí, ahí está. Okay, perfect. Look, in the materials you will receive tomorrow, mañana yo le voy a enviar un link to the WhatsApp group, al grupo de WhatsApp que va a acceder a un Google Drive. So you will have these materials. So what I want you to do is to fill in the blanks below to complete the sentences and use the words in the above boxes. Okay? Van a completar estas 15 oraciones utilizando las formas que ya vimos, ¿verdad? Affirmative sentences, negative sentences, questions, short affirmative answers, and short negative answers. Si ustedes ven acá, aquí ya van revueltos, ¿verdad? Van affirmative sentences, van questions, van negative, like number 5, and so on. So the idea is that you can put into practice the structure that I have taught you today. La idea es que puedan poner en práctica la estructura que yo les enseñé ahora. The other exercise is that you have to change these, to put in order. You have to write the word below in the correct order, okay? Si ustedes se fijan, son oraciones en desorden. Entonces, like in the number one, you have to put it in order. Tienen que ponerlas en orden, and most of them are questions. So, la mayoría o casi todas son preguntas, ¿verdad? So remember that when we have a question, we have to move the verb to be at the beginning and then the question mark at the end. Okay, but this is going to be after completing the platform. Estos ejercicios son complementarios a la plataforma, ¿verdad? La plataforma es su prioridad. Y para mañana todos tenemos que haber, para el fin de semana más bien, haber completado todos los ejercicios de la section number one, de la sección 1.
Ok, I'm going to stop sharing this. Vamos a dejar de compartir esto. And I'm going to share my next topic. Vamos a compartir el siguiente tema, que es numbers. Ok, ahora vamos a hacer una práctica de pronunciación de los números. We are going to have another class to develop more. Vamos a tener en otra clase más desarrollo para los números. And I will give you some tips. Y les voy a dar algunos tips. Ok. I want you to please listen to me. Quiero que por favor me escuchen y que ahí con el mic apagado, pero sí que lo hagan, que lo pronuncien. That you pronounce, that you repeat after me. Okay, let's start. 0, 1, 2, 3. Vea que aquí es una Z como de zapato español, porque si usted me dice tree, me está diciendo árbol. Entonces este es Z. Como que voy a decir zorro, como lo dicen los españoles, ¿verdad? Zorro, zapato. Entonces este es un three, three. No con F, porque si me lo dice con F, me dice free y eso es libre. Es three. Three, four, five, six, seven, eight, nine, ten, 11, 12, 13. Vea, aquí lo hemos puesto en rojito porque este teen me lo tiene que hacer bien hecho porque si no se confunde con 30. Y hay una gran diferencia entre 13, que es 13, a 30, que es 30. Entonces por eso hemos escogido este material que está en rojito para que sepamos a dónde vamos a hacer la mayor fuerza de voz o la entonación, ¿verdad? 13, 14, 15, 16, 17, 17, 18, 19, 20. En el British English dicen 20 y en el American English 20. Está bien, ambas cosas son correctas. Si dice 20 o dice 20. ¿Ok? 20 o 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, y aquí si usted se fija ya con el 20 comenzamos a hacer las combinations, ¿verdad? 21, 32, 43, 54, 65, 76, 87, 98, 99. Entonces es que hacemos las combinaciones, ¿verdad? De los yellow numbers, de los que están en amarillo, with the ones here. For example, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29. Y luego va la siguiente decena, 30, and so on. Por eso es que en el verde se los hemos puesto de esa manera. ¿Cómo decimos 100? 100. ¿Cómo decimos 1,000? 1,000. 1,000. ¿Cómo decimos 1,000,000? 1,000,000. 1,000,000. ¿Ok? Entonces, vamos a hacer después una práctica de los números grandes, no la vamos a hacer ahora porque ya estamos contra el tiempo, pero sí quiero ir por lo menos a las decenas. Ok, 40, luego tenemos 50, ¿verdad? Ese 50, 40, 50, 60, 70, 80, 90 y luego 100. El día lunes vamos a ver en detalle los números grandes. Quiero aprovechar para hacer esta aclaración, ¿verdad? Cuando ustedes escuchen algunas conversaciones van a escuchar que al cero le dicen oh, oh, y es correcto. We say oh after a decimal point. Decimos oh después de un punto decimal. 9.02. ¿Verdad? Lo que en español sería 9.02, en inglés decimos 9.02, pero también podemos decir 9.02 y es correcto, pero es más común decir 9.02. También in a bus room or numbers, en el número de ruta de un bus o en habitaciones. Room 101, bus 602. Que es lo mismo que si dijéramos bus 602. In phone numbers, lo más común, ¿verdad? En los números telefónicos. 91304.
4, 7, 2. ¿Ve? In years, en años. Los años los decimos en dos mitades. 19, ¿verdad? La primera mitad, los primeros dos dígitos. 06, 1906. También el zero is called now. Now, before a decimal point. Now, 0.06. ¿Verdad? Cuando tenemos punto decimal cero, ¿verdad? Y luego otro cero decimos 9.06. No, excuse me, now 0.06. Zero. ¿Cuándo usamos zero? In temperature. In here is 10 degrees below zero o 10 minus 10 minus degrees below, right? Below zero. US English for the number zero is like this, okay? Entonces, cuando también decimos el cero se dice nil en fútbol, por ejemplo. Chelsea 2, Manchester United, nil. Okay? Chelsea 2, Manchester United, nil. También existe la terminación love para decir cero, ¿verdad? In tennis, en el deporte de tenis. 20 love, 20 a cero. Es como un score, como un marcador. Ok, let's continue. Vamos a continuar. Ok, how to ask phone numbers and how to ask for repetitions. Vea, ¿cuándo vamos a pedir repetición de los números? Por ejemplo, si yo pregunto, what's your, esta palabra, en el British English, en el inglés británico, ellos dicen mobile. Ustedes la van a escuchar como mobile, pero también en inglés se dice mobile, mobile, en el inglés americano, mobile. What's your mobile number? It's 0749128384. Si lo dice uno por uno, ¿verdad? Sorry, can you repeat that again? ¿Verdad? Puedes repetir. Puedes repetir. Can you repeat that again? ¿Puedes repetir eso de nuevo? So, repeat. Repeat. Vamos a ver si lo logramos ver aquí un poquito más grande. Ok, sorry. Can you repeat that again? Yes. Is 0749. Podemos aquí decir 12, 83, 84. Si lo queremos decir en cifra doble, ¿verdad? And my work number is 0153222 91 50. Sorry, could you repeat that? ¿Verdad? Podemos pedir nuevamente que lo repitan. Could you repeat that? Yes, it's 0. O podemos decir 0153222 91 50. O puede ser 0. Thanks. Okay, here in the material you will have a conversation. Because of the time, we won't be able to complete it now. No la vamos a poder completar ahora por el tiempo. We will do it this coming Monday, el lunes. That's why I'm saying that please try to learn your phone numbers. Por eso les digo que traten de memorizarse sus números telefónicos para el próximo lunes. Vea, ¿cómo leemos los puntos? Por ejemplo, when we read the numbers as normal, but the place value you say is the place value that holds at last digit. For example, 1, en este caso, 4.56 is read as 4 and 5600, right? Entonces, cuando tenemos un caso como este, decimos 5 and 312,000.
pero esta es la clase que les digo que se la voy a explicar cuando ya veamos cifras grandes, porque ya cuando hablamos de cifras grandes y decimales. Aquí también en el material tenemos cómo se dicen este tipo de números, ¿verdad? Por ejemplo, 1/2 tercios, 1 2/3, 3/4, 3 squared, 3 al cuadrado, ¿verdad? 3 squared, 2 cubed, 2 to the power of 4, 2 a la cuarta, ¿verdad? Potencia. Y los años, ¿verdad? Que ya les decía, 1975, se leen en doble, de 2 en 2. 2001, aquí sí tenemos que decir 2000, ¿verdad? 2001. Este es un número de teléfono. 263-3847. 26 degrees. Y estas son cifras grandes que las vamos a aprender a leer luego. 1,325,476. Así es como se lee esa cifra. Pero de nuevo lo vamos a ver despacito después. 32%, 10 meters by 3 meters, ¿verdad? Cuando estamos usando medidas. 1 2/3, que es el que ya les había explicado. 26 degrees y la cifra grande. Ok, so I would like that you can focus on this slide. Me gustaría que se enfoquen en este slide porque para el día lunes vamos a hacer este ejercicio de preguntarnos los números telefónicos a manera de ejercicio antes de iniciar la sección 2, que es la que ya nos corresponde para el próximo lunes y ya iríamos un poquito más rápido. De todas maneras, se las hago llegar ahorita y la van a tener en el material que les va a llegar el enlace el día de mañana. Do you have questions so far? ¿Tenemos preguntas hasta aquí? Una pregunta. Adelante. Con la cuestión de la de todo lo que hemos, usted dice, no me quedó concuerdo hasta dónde termina la unidad 1. Ah, ok. La unidad 1 en la plataforma, vamos a ir, déjenme ver si la tengo activada. Sí. Vale, la unidad 1 termina. Está el 1.13, que es el último ejercicio, si mal no recuerdo, que se trata de números, ¿verdad? Por eso traté de cubrir los números. Y están en el video, y ahí luego viene la sección 2. Entonces, esta sección 2 la vamos a iniciar el próximo lunes, que tiene que ver con algún vocabulario, y luego el próximo lunes vamos a ver What's in your bag, ¿verdad? Sin embargo, ustedes pueden perfectamente seguir viendo videos y avanzando en la plataforma. Pero lo que quiero llegar es que la explicación, por ejemplo, de these and these, eso lo vamos a trabajar hasta el lunes, ¿sí? Pero usted perfectamente puede mirar los videos en la plataforma y avanzar mucho más de la sección 1 que yo les menciono. Pero en términos de lo que hemos visto en la clase, lo que hemos practicado, hemos completado la sección 1. No sé si eso responde a su pregunta. Sí, correcto, eso es. Okay. Eso es lo que quería saber. Perfecto. Entonces, gracias. Los materiales adicionales que yo les he presentado para efectos de práctica, de conversación y demás, eso se lo puede hacer llegar en un link para que los descarguen de Google Drive, pero eso es adicional, recuerden. Lo que es prioritario para pasar el curso es esta plataforma. Por eso yo les insisto que no se atengan y vayan terminando los ejercicios. Entonces, para este fin de semana, todo lo de la sección 1 ya debería estar completado. ¿Ok? ¿Tú tienes una pregunta? Adelante. ¿Lo mismo enviaría al correo? No. Para que sea más fácil de entrar. Se lo voy a enviar al WhatsApp, solo es un link y usted le va a dar doble clic y eso lo va a llevar a un Google Drive, a donde está la carpeta. Ok. Ajá, es que es una manera más práctica, vía WhatsApp, porque a veces el correo no carga o mis correos se les van al spam. Ya me ha pasado con otros grupos que lo hemos hecho por correo y a veces mis correos se les van al spam y etcétera. Entonces, en cambio, en el chat y a través de un link de Google Drive es bien práctico. Ok,
Excellent. Do you have more questions? ¿Más preguntas? Okay. If not, please be safe. Good evening. Okay. Good evening. Be safe and take care. Good evening. See you next Monday. Disculpe que me acabo de conectar porque tuve problemas porque ha estado lloviendo y no logré conectarme. Okay. ¿De qué trató la clase? Día de ahora. Vaya, la clase de ahora lo que hicimos fue ver el verbo to be en la forma de oraciones simples, preguntas, negativas, respuestas cortas. Con mucho gusto el video va a estar subido esta noche para que usted el día de mañana lo pueda ver. ¿Sí? Y cualquier consulta estoy a sus órdenes en el chat. Lamento mucho los inconvenientes de conexión por la lluvia y espero que todos ustedes puedan estar bien. Okay, gracias. Okay, see you. Take care. Bye-bye. See you. Bye. Bye.